El bono del osito, el bono de boli boli. Como siempre, hay que empezar dándole ventaja al rival, si no, no mola. ¡Ay, qué pena, tío! Me cago en su vida, tío. El topo de mierda este que está todo el día bajo tierra, tío. Joder, es que me dan hasta el aturdimiento, tío. Es que no me jodas, tío. ¿Cómo me han dado hasta el aturdimiento, tío? Bueno, como siempre, en fin, League of Legends, la gente ya está insultando, no pasa nada. Vale, está muerta, eso es. Pero pega esta, eso es, está muerta. Ahora tú, siguiente, tú muerto. ¿Vamos? Mira cómo corre, mira cómo corre, está muerto. Vale, muerto, vamos. Eco, va, a por Eco, a por Eco, va. Hostia, el Eco cómo mete, me cago en Dios. Es un equipo de la LEC, es un equipo de la LEC. Antes de empezar, por supuesto, comida, ¿vale? Es lo que hay. Al principio de los directos voy a comer porque necesito comer, ¿vale? No es que me guste ni... Obviamente sí, sino... este año viene fuerte, ¿vale? Este año la comida la como de dos en dos, por así decirlo. Vale, vale, perfecto. Lo dicho, voy a comer, pero como no voy a estar aquí 15 minutos comiendo así callado, pues básicamente como jugando. ¿Que voy a jugar peor? Sí, seguramente. Pero la culpa no es mía. El caso es no echarme a mí la culpa. Ese es el caso. No sé ni siquiera cómo se escucha el directo. Ni siquiera cómo se escucha del... Se escucha bien, vale, perfecto. Adelante. Bocatita de lomo, vale. Lonchita de queso, bueno, en fin, full proteína, ¿no? Es lo que hay. Cuando uno va, pero básicamente a por su prime, pues tiene que esforzarse, ¿no? Oye, me cago en toda mi vida, bueno. Ya empezamos mal. No tengo papel. Vale, el bono del osito, el bono de boli boli. Y ahora vuelvo, ¿vale? El boli-boli. Vamos a ver. Bueno, ven fuera porque me da un asco. Me da un asco la vaina. La vaina esa. La vaina loca. Que pa' fuera, tú. Domingo y lunes no había hecho directo, ¿eh? Y hoy he empezado directo a las 5 y 10. Más o menos. Cuidadito, ¿eh? Vamos tarde. Es que siempre me pilla que estoy haciendo algo. Yo no sé qué pasa, que siempre me pilla, oye. Siempre estoy haciendo alguna mierda, tío. Por cierto, creo que no lo he dicho todavía. Nada, es mentira, sí lo he dicho. Me queda mucho mejor la camiseta negra que la blanca. Mucho mejor, tío. Contrasta más con mi piel de hielo que tengo. La rica proteína, ¿cómo sabes vos? Hostia, un Twitch en el equipo, perfecto. No.
Bueno, sinceramente, jugando boli y boli tanque no me jode tanto, ¿eh? A ver, le han cambiado, pero se va a pillar el mismo, yo creo, ¿eh? Se pilla Gangplank, yo creo, ¿eh? ¿Cómo? Es Rek'Sai top y no es que haya cambiado con el jungla, sino que se ha pillado Rek'Sai. Rarete de cojones. Bueno, con Bolivar tanque básicamente a hincharse, ya está, no. A meter muchas cargas de las ganas de inmortal, cargas de corazón a cero, palmana, todo, todo. Básicamente no hay más. Ah, que no veis el juego porque no le da la gana al OBS que veáis el juego. Vale. Que no le da la gana. Vale. Cuando antes sí que se veía, vale. Y literalmente no he tocado nada de aquí, vale. Qué guapo, tío. Qué guapo, ¿eh? Qué bien funciona el OBS, es increíble. Funciona de bien el OBS. Dios, qué guapo. Ah, ahora sí. Pues vale. Por algún motivo, ahora sí. Ya lo siento, pero es lo que ha tocado. Vale, es contra un Rek'Sai que va a ir cuerpo a cuerpo. Vale. Somos un equipo full AP. Yo hago parte de AP y parte de AD. Pero mis... Pero voy a ir tanque realmente, pero... Aún así, todos mis compañeros... Bueno, a ver, tenemos un Twitch, que Twitch realmente no tiene por qué ir a P. Este cuchillo creo que no va a decir si va a P o a D, porque es un objeto inicial, una espada de Torán sin más, ¿sabes? Como se haga un rabadón o algo, full AP, vaya. Eso sí, ¿tienen tanques? A ver, Rek'Sai va a ir tanque con garras del inmortal. ¿Qué cojones estoy jugando, tío? Pero flipando, vaya. Como siempre, hay que empezar dándole ventaja al rival, si no, no mola. Vale, va. A ver, hostia. Level 2. Hostia. Level 2. ¿Mordisco? Ay, mordisquito. Yo quería mordisquito. Ah. Vale. Tengo la Q, ¿eh? En cuanto se acerque, le voy a meter un combo. Que le voy a romper el orto, vamos. Mira aquí anda.
Ven aquí que te vas a enterar de lo que es buen hombre. Bichito. ¡Ah! ¡Ay, bichito! Ah, que tiene la E, ¿no? Toma. Ah, pero me la esquiva igual el cerdo. Rek'Sai, ¿tú crees que puedes ganar a un Volibear en la top lane? ¿En serio? O sea, ¿en serio lo crees? ¿Crees que puedes tradear conmigo y ganar o algo? O sea, hostia, pues mira, igual sí, ¿eh? La verdad que igual sí puede, ¿eh? Sí, sí. Sí, igual sí puede, ¿eh? Sí, sí. Mira, Bobby. Yo lo único que quiero... Eso es. ¿No me jodas? ¿Vale? ¡Ay, qué pena, tío! Me cago en su vida, tío. El topo de mierda este que está todo el día bajo tierra, tío. ¿Una doble? Hijos de puta, me la acaban de chetar, ¡qué hijos de puta, tío! ¿Botillas o qué? Nah, vida. Bueno, empezamos un poco mal, ¿no? Nada, suele ser así, ¿eh? Mis partidas suelen ser así. Al principio estoy un poquito desorientado hasta que al final me hago una penta aquí y reviento a todo el mundo. O sea, suele ser así, realmente. Todo está en orden. Con el bueno del osito. Mira la coletita. Te meto un bocado. Por supuesto, eso es. Perdiendo a tope. Bueno. Ni tan mal. Vamos a ver. A ver, el calvo este de mierda va a morir alguna vez. Vale, una doble. Oye, no está mal, ¿eh? Bueno, te han matado a Nami. Vale. Voy a fricear a base de bien, ¿eh? Pero como un cabrón, vamos. Si quiere farmear, va a tener que venir aquí. Oye, cabrón. Me está saliendo regular el friseo, ¿eh? Sinceramente... Uf. A ver, vamos a ver, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos porque no paro de perder minions. Otro minion perdido, vale. Gente, hay que pensar un poquito con la cabeza, ¿vale? Solo un poquito. Ya sé que a mí no se me da bien pensar, pero solo un poquito, ¿vale? Venga, Bobby. Tú si quieres... Joder, mira cómo huye el cabrón, ¿eh? Es que es un cobarde de mierda, tío. Pero, ¿por qué tiene tanta velocidad de movimiento, tío? El rácano este de mierda. Que eres un rácano, tío. Que eres un raticate, tío. El raticate, tú. Que se mete bajo tierra el cabrón. Y así te gana, ¿sabes? Joputa, tú. La mitad de la vida, ¿eh? Pero ¿por qué no le doy con ninguna... con ninguna E, tío? ¿Este tío me está vacilando o cómo? A ver si jugar este pavo va a ser meta o algo. Mira, otra, ¿eh? Esa no la he esquivado porque... porque Jerusalén, básicamente. Ay, no tengo maná, ¿eh? Qué pena, tío. Buah, me viene el Zed, no me jodas. No me jodas, tío, todo mal, ¿eh? Todo mal, ¿eh? Todo mal, tío. He intentado matarle, pero sin maná Bolivar es un es una costra. Es una costra sin maná el bolioso. Buah, qué mal, ¿eh? Vale, me hago esto y de seguido esto, yo creo, ¿eh? Corazón de acero me da a mí que no va a rentar. Voy 0-2, ¿eh? Vamos bastante mal, la verdad. Bueno, estaba 2. Hostia, Akali va 2-0. Partida ganada. Ya está. Un momento. Le he dado con esa habilidad. ¿Puedo dejar de ser tan bueno? ¿O no le he dado?
O sea, si le he dado, soy muy bueno, vaya. Vale, voy a ir por aquí, Vale. Voy a hacerme esto de calle. Puseo esto como el demonio. Vale. Me cago en la hostia, vale. Vale, vamos. Uf, el Rek'Sai va fuerte, Va fuertote el Rek'Sai, Joder, tú. Lo de que tenga un no-cap todo el rato el Rek'Sai es una putísima locura, Lo del no-cap continuo de Rek'Sai es una locura, tío. Es una locura. Yo no sé qué está pasando esta partida. No-cap cada 3 segundos. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Primera partida. Vamos a pensar. Vamos a pensar que esta es la primera partida, que no pasa nada, que todo está bien, que simplemente... ¡Opa! Simplemente hay que... ¿Qué acabo de hacer, tío? ¡Hola! Joder, es que me dan hasta el aturdimiento, tío. Es que no me jodas, tío. ¿Cómo me han dado hasta el aturdimiento, tío? Buah, esta partida es una partida completamente malarda, O sea, es acojonante, tío. Soy una ameba. No sé jugar al juego. ¡Guau! Todo lo que puede estar saliendo mal, está saliendo mal. Es alucinante. ¡Guau! Lo de Rek'Sai top lane meta, ¿alguien me lo puede explicar? Porque, wow. Aquí todo el mundo juega lo que le sale de los huevos y gana. Es que lo de que corra a 200 kilómetros por hora el rata de mierda, tío. Bueno, la rata. O sea, de verdad, De verdad, que alguien me lo explique, tío. El combate hierve la sangre. Voy a pusear, tío. Voy a pusear como si me fuera la vida en ello. Vale. Venga. Y los túneles, claro, es como tener... Bueno, no. No la... A ver. Es que mira cómo corre, ya está aquí, tío. O sea, ¿para qué tienes TP si puedes venir en 2 segundos? No entiendo. También es verdad que... Cuidado, El eco le ha ayudado bastante, bastante, Eso también te digo, O sea... Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo... Ni que sea estoy cargando. Eso es. Ni que sea. Le estoy dando ahora, Es que es lo que te digo, tío. Si tradeo con él, le gano. Lo que pasa, que tengo que poder tradear, ¿sabes? ¿Y sabes qué pasa también? Que me quedo sin mana, eso pasa. Hostia, lo de que corra más que él me gusta, Lo de que corra más que él me gusta, Sí, me mola. Vale. Nada, me falta mana, no hay más. No puedo pegarme con él porque aguanta lo suficiente. Y me deja sin mana. Oh, buena hostia. Buena hostia de gratis, Me ha gustado esa. ¡Oh, Ipe! Acaba de tirar la ulti. O sea, este tío estaba pensando en hacerme un one shot, en serio. ¿Pero qué está haciendo este loco? Lo peor de todo es que va a poder conmigo, Eso es lo peor, tío. Es que no tengo mana, tío. Me va a matar, vaya.
Me va a hacer un knock-up y me va a matar. Tengo que pirarme. No puedo hacer nada. Puedo stunearle un poco, pero qué va. Me tengo que ir. No va a morir y aunque le stune, da igual. Con el mordisco se cura, es verdad, ¿eh? Con el mordisco se curaba, sí. Es verdad. Pero se curaba poquita vida, ¿no? O sea, yo con mi mordisco me curo mucha más vida. Creo, ¿no? Bueno. ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena la Kali, eh! 6-2 la Kali. Bueno, esta Kali es una bestia. Bueno. ¿Cómo va a ganarme la partida la Kali? Madre mía. Yo luchando contra el puto topo este de mierda. Y la Choni de Akali, pues, ganando la partida, ¿no? Es bastante fuerte que este bicho vaya 2-0-5. O sea, va muy bien. Aunque es verdad que tiene muchas asistencias, pero va muy bien. Y aún así me gana, pero por muy poco. O sea, estamos ahí. Imagínate si fuésemos a la par. ¿Qué pasa? Que aquí me la ha jugado. Ha venido el eco. ¡Oh! ¡Qué bien ha salido esto, Jerusalén! Pero no le he dado con la Q, tío. No le he dado con la Q. Esa es la putada, tío. Le hubiese stuneado con la Q, sería Jesús, pero... ¡Ah, que están aquí, hostia! ¡Ay, qué va! Nada que hacer. Es lo que hay. ¿Pero qué cojones está pasando en esta partida, tío? Pero mira esto, tío. Que parece esto un equipo de la LEC. Está todos, están el support, el jungla, el midlaner. Todo el mundo en la top lane. ¿Qué pasa, tío? ¿Que estoy jugando contra T1 o qué pasa, tío? Que me juegan un pick que no lo he visto en mi vida en la top lane y me revientan. O sea, ¿hola? No sé. Yo no sé contra qué equipo estoy jugando. No sé si estoy jugando contra... No sé, no entiendo. No lo entiendo. Y el Nunu, bueno, el Nunu está... ¡Ha pillado un dragón! Me callo. Si ha pillado un dragón, me callo. La verdad, ¿eh? Vale. A ver, Bobby. Vale. La tierra está sembrada con sangre. Bueno, como siempre, en fin, League of Legends, la gente ya está insultando, no pasa nada. Es así este videogame, ya está, no pasa nada. La gente insulta, ya está. Te hace eso y se pira. A ver, es verdad que no es mucho daño, ¿no? Pero, pues bueno. Mordisquito y me piro. Mordisquito y me piro. Adiós. Yo funciono así, tío. Te muerdo un poquito y luego me piro, ¿vale? ¿Un poquito? Ahí te piras. No quiere mis bocaditos, ¿eh? Qué penita. Vale. Te rompo el portal porque... más aparcando le fila y no está bien aparcado. Huya Kali, que se te va a tirar al cuello. ¿Cómo se la ha liado? ¡Qué Jerusalén! ¡Boh! ¡Madre! Con el Invis, ¿cómo se la ha liado tú? ¿Qué pensabas? ¿Que no te veíamos o algo? ¿No? O sea... Pues la verdad es que sí. La verdad... ¡Oh! Y está muerto.
¿Mordisquito? Ay, qué pena. Tú también estás muerto, ¿eh? Pues igual, ¿no? Ya. Me piro. Reija, ¿qué tal? Bueno, esta partida, Reija, me vas a perdonar, pero es la de calentamiento, ¿vale? O sea, esto como que no cuenta. Esto como que no cuenta, ¿vale? Sin más. Ya está. Esta partida, bueno, no sé si decir que es un desastre o que es una basura. ¡Hostia! ¡Hostia que me viene, tú! ¡Me viene la tropa! ¡Qué locura! ¡Qué locurote! ¡Qué locurote! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Pero Jerusalén bendito, ya vale, ¿no? Pero ya vale, pregunto. Madre de Dios, tú. Joder. Al pobre osito, tío. Cago en Dios, cuánta rabia, tú. Curioso. De curioso nada, la primera siempre se pierde, no hay más. Vale, está muerta, eso es. Pero pega a esta, eso es, está muerta. Ahora tú, siguiente, tú muerto. ¡Ay, no has podido, no has podido! ¿Vamos? Mira cómo corre, mira cómo corre. Está muerto, vale, muerto. Vamos. Eco, va, a por eco. A por eco, va. Hostia, el eco cómo mete, me cago en Dios. ¿Cómo mete el eco? ¡Qué barbaridad, ¿no? Y yo pensaba que podíamos con el eco, tú. ¿Cómo pega el puto...? Epa. Que en Twitch... Yo lo diría, pero en Twitch no se puede, ¿no? El puto calvo, eso sí puedo decirlo. Madre, qué bueno es. ¡Qué bueno es el jungla, por favor! Dios... Con dos de vida, te vas a poner a hacer el red al lado de Echo que te one-shotea. ¡Yes! ¡Qué huevos tienes! Vamos a ver. Vamos a ver que yo me entere de qué está pasando aquí. Porque sinceramente, ah, que tiene titánica. Este tío pega unas hostias ahora mismo. Pega unas hostias este pavo ahora. Con la titánica. Una pregunta, ¿por qué si le he stuneado no sale del suelo? Es que aún con titánica le gano. Es alucinante lo chetado que está el oso, ¿eh? No tiene ningún sentido que le esté ganando. Ningún sentido, tío. Le gano aún con titánica. Ningún sentido. Está muy roto el osito, eh. Está muy roto, tío. Voy 1-6 y gano a este pavo que va 3-2-9 con titánica. Y siendo tanque y tal. Y ya está, tío. Y ya está. Puto eco, eh. Lo fuerte que va el eco también... Pégale, pégale, pégale. ¿Sabes qué pasa? Que me va a venir Lupita Nyong'o. Uy. Uy, Lupita. Uy, Lupita. Vete de aquí. Me cago en tu vida, no me he podido ir. Tío, lo estaban haciendo a posta. Estaban ahí esperándome. No sé. Esperando a que casi vaqueara. Porque es que no me jodas, cabrón. Buah, va a este eco va 14-2, eh. No, es que no me lo creo, tío. O sea, yo estoy jugando mal, vale, pero.
Bueno, estaba 11-3. Es que Akali carrea, ¿eh? Es que Akali, tío. Mira, 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 mira. Vamos. ¡Opa! ¡Ay, casi la triple, tú! Buah. Casi se hace la triple Akali, ¿eh? ¡Ay, qué penita! ¡Qué penita de Lupita! Madre mía, las hostias que pega este bicho. ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones este bicho, tío? O sea, ¿qué está pasando, tío? Dos, uno. Nada, no gano. Más que putada. Ahí me llegaba la W y mataba al bicho, pero... Rendición. Yo no me rindo, sinceramente. Yo creo, sinceramente, que si hacemos una buena teamfight, ganamos. Bueno, ganamos. Más que ganar, que no está perdida, ¿me entiendes? O sea, esta Akali va muy fuerte. Este, a nada que pille un par de ítems más, va a ir fuerte. Yo tanque, este tanque. Karma está rota, o sea, no sé, tío. Yo nos veo posibilidades, ¿eh? Bueno, nos veo... Sí. Necesito objetos, tío. Necesito no estar tan behind. Eso es lo que necesito. Pero me va a venir por aquí ciento y la madre, ¿verdad? O van a hacer nada. No van a hacer nada esos, ¿no? Es que mira a Nunu, tío. La que la lía, tú. El trozo de estiércol, tío. Es que... Mira a Akali, Akali... Vale, van a intentar esto, ¿no? Entiendo. ¡Uy! Eco contra Akali, gana Eco. Puf. Que gane Eco es tan malo. Es tan malo que gane Eco, tío. Vale. Han tirado de todo, ¿eh? Flash y de todo. ¿Vale? Pero pilla esto, Bobby. Hostia. Hola. Me ha dado eso. Eso no me ha dado. Bueno, da igual. Buah, muy mal esta partida, ¿eh? O sea, muy mal, ¿eh? Reija, mira. Mira, te cuento un par de cositas. Llevas diciéndome la excusa de que tienes que estudiar. No sé, es la quinta vez ya. O sea, de verdad, ¿qué vas a ser? ¿Ingeniera aeronáutica? ¿O qué pasa? Buah, qué perdido está esto. Mira, mira esto, tío. Mira esta locura, tío. Y tiene Nashor. Qué perdido está esto, tú. Que se gana, hostia. Voy 1-8. Y se gana. Solamente hay que hacer una buena teamfight. Y básicamente, solamente Akali tiene que hacer, vamos, una partidaza. Tiene que hacer un milagro Akali. Nah, pírate. Opa, vale, opa. Ese bicho no te one-shotea, ¿eh? Es tanque. Puede con ella. Ay, igual no, ¿eh? ¡Ah! Me muero. Vamos a ver. No me jodas, cabrón. Pilladita. Ay, qué falladita, ¿no? Nada, no te escapas. Y... ¡Bocao! Vale. Lo de que los portales duren 500.000 años, ¿eso desde cuándo? Ingeniería de sistemas, papá. Opa, vale. Que me acabas de llamar imbécil a la cara. Vale. Perdóneme usted, perdóneme.
pocos llegamos a su magnitud de inteligencia. Lo siento. Opa, 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 opa. Se viene la remontada. Se viene la remontada. Shutdown para ella y shutdown para él. Se viene la remontada. Esta tía es buena, o por lo menos está chetada. Va fedeada. Y este tío empieza con un par de tres ítems. Empieza a reventar, ¿eh? Ya habéis visto ahí que... Bueno, a ver, han quedado más o menos empate, pero ha ganado... Ha ganado por poco Twitch, es verdad, pero... Hay que tener en cuenta que Jinx iba fedeada. O iba fedeada. Iba fuerte, ¿sabes? Y aún así Twitch la ha ganado. ¿Por qué? Porque pilla un par de ítems y ya está, tío. Entonces, ¿qué pasa? Vale. Que se puede ganar, gente. Estos dos... Buah. Esto huele mal, ¿eh? Esto huele muy mal, ¿eh? Esto huele muy mal, ¿eh? Ah, pues igual, ¿no, eh? Como que no, ¿no? Tiene pinta... Nah, tiene pinta de que aquí... ¡Ay! ¡Ay, qué mal! ¿Qué haces, Twitch? ¿Qué...? Madre del amor hermoso, tío. Pero esto qué locura es. O sea, yo soy una mierda. Pero lo de que al Twitch le estén pegando dos personas... ¡Opa, opa, opa! Nah. Nah. Ha gastado el flash. O sea, esta pava... Gasta el flash... Para ir de el portal al ward. Para esquivar una habilidad. O sea, va de pro. Ya está, va de pro. A ver. Hay que ser sinceros, ¿eh? Hay que ser sinceros. Esta partida la he cagado tan fuerte que probablemente no... Acabamos de perder. No. Todavía no. Encima salgo yo. Buah. ¿Cómo corre el Twitch, eh? ¿Cómo corre el Twitch? Madre. Madre, cómo corre. Un momento, gente. Me tiro como un puto loco. Me tiro como un putísimo enfermo. Yo creo que no, ¿no? Es que te one-shotea, Karma, ¿eh? Es que se tira por ti el calvo de mierda y te one-shotea, tío. Ese es el problema. Ojo la Kali. Yo no me rindo, tío. Yo paso de rendirme, tío. Yo paso, tío. Paso de rendirme, tío. La Kali tiene casi 3000 de vida con la tontería, ¿eh? O sea... Vale. Uf, ¿podré contra esta pava? Es que voy muy low de vida, ¿eh? Nah, no puedo, me la estoy jugando una barbaridad. No puedo, no puedo. ¡Hostia! Acaba de tirar el flash, en serio. Bueno, yo aquí me acabo de marcar una outplayada que lo flipas. O sea, lo siento mucho, tío. Me he marcado una outplayada que lo flipas. O sea, no... vete de ahí, ¿qué haces? Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. Y me pilla igual, es que no te lo crees ni tú, tío. Qué locura, qué locura. Es un equipo de la LEC, es un equipo de la LEC. Es un equipo de la LEC, no hay más. Llamarte imbécil. A ver, aquí hay dos personas. Una que está estudiando por un examen de matemáticas discretas. Y el otro está perdiendo una partida de LOL. Ya, o sea, dices que yo mismo me estoy llamando imbécil a mí mismo, ¿no? Ya. No, si razón llevas, ¿eh? Razón llevas, la verdad. Menuda paliza que nos han metido, tú. Wow. A Kali lo ha hecho bastante bien, ¿eh? Voy a votarla. Si me deja el League of Legends, voy a votarla. Si me deja, ¿eh? Si no, no. A Kali, la verdad que sí, ¿eh?
Buah, primera partida perdida, dura, ¿eh? No me bajan, ¿no? ¿O sí? Uf. No me bajan, pero la siguiente, cuidadito, ¿eh? Cuidadito la siguiente, que igual sí me bajan, ¿eh? A ver, es que realmente yo soy main set, no Bolivar. Pero aún así Bolivar me gusta también mucho jugarle. ¿Qué pasa? Que le estoy jugando full tanque. Igual debería de jugarle más daño, quizás. Con la titánica de primer ítem. Nah, es que Boli se juega así. O sea, Boli está roto porque se cura mucho y porque aguanta muchos golpes, sin más. Nos vemos más tarde si algo. Rija, el día que tú dejas de estudiar va a ser el día... Bueno, no deja de estudiar, sino dejar de hacer exámenes y tener que irte del stream por eso. Va a ser el día en el que yo tenga de media 1.300 viewers. No, 1.300 no. 1.700, que me gusta más el número, ¿vale? Va a ser ese día. Así que nada, yo encantado. Ya sabes, aquí siempre te odiamos. Bueno, te odio por ignorarme muy fuerte. Pero aparte de eso, nada, eres bienvenido. Así que nada, vete para estudiar y espero que saques un 10 en el examen, ¿no? Por lo menos. Hostia, hemos baneado todo bot lane, ¿eh? Bueno, esta es jungla, pero... Dos ADCs y dos support, qué locura. La botelane, cómo pega. Hostia, un Skarner, ¿eh? Me gusta. El escarnio público me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta el escarnio, me gusta. Porque te entra desde la pared, o sea que no te lo esperas, te mete una ulti y estás vendidísimo. Me flipa. ¿Cómo que Renekton mejor top laner o top 5 mejor top laners? ¿Estamos completamente Cry 6? ¿O qué pasa? Pero si Renekton no está ni en la... Está en tier A, no en tier S. ¿Mordekaiser tier S? ¿Cómo? La estrategia del osito no me está funcionando, ¿eh? No tengo rival. Voy a pasar a la estrategia de jugar a mi main, al personaje que mejor se me da de todo el juego. Al personaje con el que simplemente me pongo a repartir. Es lo que hay. Mordekaiser me marca que está en el tier S. Pero es que el tier S... Es que Mord es muy lento, tío. Y sí, es muy... Hostia, una Riven, ¿eh? Vale, pues aquí va a ser... Aquí va a ser la de Pocholo. No, no hay más. Es muy lento y claro, como te esquiven los AD carries, te pueden esquivar fácil las habilidades, tal. Es jodido. It's jodido. Pero Morde a mí me gusta bastante, cuidado, ¿eh? Darius, sí, pero prefiero a Seth, sinceramente. Aunque no son parecidos, pero me refiero, nah. Ta. Skarner tier S en la top lane. Yo me río, tío. Yo, no sé. Me río por no llorar, no sé. Y Zac también tier S, yo no sé, no sé. Me río por no llorar, tío. Un Renekton, cuidadito, ¿eh? Me mola, ¿eh? Nah, pero Renekton luego es que es muy... Nah, no me gusta. Renekton no, tío. Luego es muy... No débil, sino porque... Quieras que no, tienes 3.000 de vida o más. Más, seguramente. Eres tanque, tal. No, no está mal, pero... Pero podría ser mejor, la verdad. Boli, tal, Gunplan, Pance un paso, demasiado risky. Ta. Vamos a ver el bono de muerdeculos. A ver de qué va. Vale, bueno, el seto se juega como lo juego yo, sin más. Bueno, se hace el Hullbreaker. Yo no me lo hago. Pero bueno. Vale, y este se hace el Relay en vez del otro.
El bueno del muerdeculos, pues va a haber que jugarlo un poquito, ¿no? Al muerdeculos. Una river, ¿eh? Oye, espera. ¿Nos pagan por esto? Pues digo yo que sí, ¿no, Seth? Si no, a mí no me pagan por esto. Pero, no sé. En un futuro espero que sí, ¿no? Ay, invade, no, tío. Es la misma Cali y no me he fijado, tío. No me he fijado. Mira Skarner, ¿eh? En verdad mola, ¿eh? De la mierda que era antes a lo que es ahora, está guapo, ¿eh? 30 segundos para los súbditos. ¿Quién es esta? Ash, Soraka y Miss Fortune. Bueno, está bien. Prefiero algo más tanque, pero entre Skarner y yo ya somos dos tanques, tío. Buah, Briar, ¿eh? Esta partida me va a doler, ¿eh? En el culo. Por cierto, tengo la manzana que no me la he comido, así que, bueno, en fin. A ver si me crece el pelo de una vez, macho. Que me pongo así y tengo el pelo por aquí. Me pongo así y tengo el pelo por aquí. Es que puto remolinos, tío. Puto remolino que coge todo el pelo de aquí y me lo pone para allá. En fin. Cosas de pijos, no entenderíais. Una Riven comprender. Skin base, ¿eh? Full humilde, skin base. Como yo, ¿eh? Cuidado. La tercera Q y me da, hostia, el rango, ¿eh? A ver, me ha hecho un daño, o sea, mis minions le han hecho a ella más daño. Hostia. Pero chill, ¿no? Chilling, ¿no? Me cago en Dios. Chilling, hombre. Joder. La pava, tú. Vale, esto es, no tiene flash ni ignite, pero esto es lo típico. La W, de calle. Esto es lo típico. Que me hace un all-in y me mata igual, tío. Mira, ves, ahí va. Allí va. Vale. Sí, mata justo a ese, ha dado poco la onda. Vete a tomar por culo. Vale. A ver, soy Seto, ¿vale? O sea. Vale. Me curo mucho. Hay que ir aguantando. Imagino que habrá vaqueado para comprarse una espada larga. Algo así, ¿sabes? Pero sinceramente me da completamente igual. Teniendo esto hay que saber utilizarlo. Ya está. Una espada larga, eso es. Como me lo conozco, ¿eh? ¡Opa! Vale, ya está, tío. Hacer eso todo el rato, tío. Hay que aguantar la W. Y por supuesto no pegarse con ella sin W. ¿Por qué? Porque creo que me gana, ¿eh? Sin W estamos jodidos, ¿eh? Ni siquiera para aguantar su daño con el escudo. Hostia. Me viene la calva. Me viene la calva. La calva de los cojones. La niñata esta me ha quitado como 100 de vida o más de una hostia. De una hostia que no se puede fallar, que te la da sí o sí. O sea,
a nivel 4. Correcto. Riot Games, correcto. Va, que soy seto, soy seto. Soy seto, hay que tener paciencia, tío. O sea, no como con Boli antes, me refiero. Esperemos que no salga igual, ¿sabes? Pam. Aunque he de decir que no juego al LOL desde hace como 3 días. O sea, hostia. 3 espadas largas. Pero ¿esto qué es, tío? Y encima tiene el blue y el red. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué tipo de problema tienes en tu casa, tío? O sea, ¿te pegan o algo? Es que no lo entiendo. ¿Cómo la están reventando los minions, eh? Buah, le he metido una... Buah. Le he metido una vaciladita. ¡Buf! Es que no sabe ni por dónde le han caído las hostias. Madre mía. Mira que me ha tirado prender y de todo, pero el flash no lo tenemos disponible. Porque yo lo he gastado a la vez que ella, así que no había flash para esquivar mi W. Qué penita. Qué penita. Penita, penita. Mira, vale. Iba a decir, como me mates así ya, me cabreo, ¿eh? Me jodas, hombre. Por culo, anda. Date una hostia. Escarabajo, ¿qué quieres que te diga? ¿Y si vamos a por ella, tío? ¿O va a hacer...? Yo lo prefiero, ¿eh? Vale, ahora mismo voy bastante fuerte. O sea, ella tiene 30 de daño. Yo tengo 15, pero 7 de robo de vida y 15 velocidad de ataque más 15 de daño a golpear. O sea, voy fuertito, ¿eh? Voy fuertito. Voy más fuerte que ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Tío, soy muy blanco, te lo juro. En persona, es que tan blanco no soy, tío, de verdad, ¿eh? A ver si este verano de una maldita vez me pongo moreno, porque de verdad, es que ya me estoy cabreando, tío. Uy, bueno, no sé qué va, que... Uy, 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 voy. Ven aquí, Briar, ven aquí. El tren chuchu. Se te viene el tren. ¡Se te viene el tren! ¡Qué buena, tío! Que se la lleva Kali. 2-0. Que se la lleve a Kali, tío. Es muy bueno. Que se lo lleva a Kali es buenísimo, tío. ¿Toma asistencia o no? No me he fijado. Sí, porque le he pegado. Sí, sí, sí. 100%. No es personal. Vale. Mete unos buenos guantazos, ¿eh? Es broma, ¿no? No va a venir a por mí, ¿no? ¡Uf! ¡Qué esquivadinga que le he pegado! Vale. Pierde minions, eso es. Vale, eso es. Yo quiero que pierda minions, tío. Vale, esto se va a hard pushear para mí. Básicamente hay que esperar un poquito. ¡Ah! He perdido ese canon, ¿no? Le he perdido. Porque si me acercaba me metía un combo. Igual hasta comprender. Qué hija de la gran puta, tío. Ha podido quitármelo, ¿eh? La muy guarricóptera, tío. Asesinato doble enemigo. Voy a por ella, ¿eh? Ponerme los pantalones buenos ha sido mala idea. Vale, la pava esta se cree que puede interactuar conmigo.
No tengo oro, tío. Mi padre siempre decía que heredé su mal genio. Racha de asesinatos. Buah. Esa Kali puede ser la misma, Me piro, Me piro. Espera, no, espera. Experiencia, tío. Necesito la... Oye, de verdad, pero... Bueno, la experiencia. Experiencia. Necesito muy fuertemente esto, el pico. Para no dejarme atrás en daño, tío. Pim, pam. Toma la casitos. Es demasiado, tío. Velocidad y daño. Y otra de estas. O sea, tiene en vez de 30... Tiene bastante daño, A ver, yo 25, no me quedo atrás. Quitamos esto, son 30 de daño más que yo, 15. Estamos parecidos a antes, O sea, sin comprarme esto me saca mucha ventaja de daño. Pero con esto, bueno. Yo me curo, ella no. ¡Oh, y te ha pillado! Bueno, en torre. ¿Qué hace tirando flash tan tarde? O sea, la han matado, sí, pero ha sido rarísimo. Se ha quedado quieto. En vez de ir para la torre, se ha quedado quieto ahí. O sea, igual pensaba que si iba para la torre, la otra no iba a tirarse con la ulti. Así que se la ha como liado, ¿no? Tío, Riven, te voy a meter un ostión en la boca, te lo juro. Todos creen que pueden conmigo. Entonces he tirado flash luego, como intentando decir, vale, justo cuando vengas tiro flash para que spawnes en la torre. Joder, es que no me ha dado tiempo a tirar nada, tío. Qué puto inútil soy. Qué inútil soy, tío. Ahí la mataba de calle, tío. La mataba de calle. No tenía suficiente vida. Le tiro una EW, que es lo que no me ha dado tiempo a tirar. Bueno, la dejo tiritando, la tiro una ulti. Tengo el escudo de la W, la reviento. Ay, qué pena, no las pilla contra eso, tío. Pero no puedes. Qué pena, estoy jugando mal, tío. Me noto, O sea, como corre el escarabajo, ¿no? Es que me lo noto, tío. Hostia, Kali. A tomar por culo, Kali. Me lo noto, tío. Me noto que no estoy, Es una putada, pero pasa. Hay días que simplemente juegas mal y punto, tío. No hay más. Es un putadón, tío. Que me haya matado ahí creo que ha hecho la diferencia, Buah, te pilla siempre, tío. Vale, me la llevo yo. Creo que ha marcado la diferencia, sinceramente hablando, Paso de ayudar a los asquerosos de mi equipo, vamos. O sea, paso muy fuerte. Paso muy fuerte. Me piro. Mira la Riven, tú. Mira la Riven, que tenía el eclipse, tú. Mira la Rivenio, Mira con el eclipse, tú. No, lo que no es normal es que pueda meterme todo el combo y pirarse sin más. Eso no... No lo veo bien, tío. Silenciado, pero vas a morir. Dale otra kill, por favor. A ver, 2-2-1, No vamos tan mal. Eso sí, en objetivos... Bueno, 5 larvas... No está mal, Por un dragón... Hombre. La reviento, La reviento. No puede conmigo. No puede. No puede, no puede. O sea, tiene que hacer el combo perfecto. Tiene que tirarme el combo y pirarse. Como se quede un segundo, le meto 5 puñetazos y le reviento. No puede quedarse. Mitad de vida, La Riven ha vaqueado, imagino. Vale.
Buah, un heraldo es muy bueno. Sinceramente, muy bien por su parte. Muy bien por su parte, sinceramente. Tener la iniciativa de hacer heraldo. Muy bien, Hacemos heraldo, tal. Mira, las larvas. ¡Oh, qué buen esquive, madre mía! Eso es. Vale. Me ha jodido, pero es lo que hay, vaya. ¿Me tira la torre o qué? Me la tira, hombre, que sí me la tira. Hostia, tenemos... Oye, muy buena, ¿eh? Una, o sea, fijaos, una torreta por dos objetivos. El heraldo, que ha sido otra torreta. Y... Ah, no, no ha pegado, es verdad, no ha pegado. Una torreta y un dragón. O sea, muy bien, sinceramente. Sinceramente, muy bien. Bueno, una torreta y denegarle el heraldo al equipo enemigo. Que eso es importante también, ¿sabes? No solo lo has usado tú, sino que no lo ha podido usar el equipo enemigo. Eso es muy bueno también. Eso es importante decirlo. Irá por esta, ¿no? Va, esquiva, va, esquiva. Ah, no va por esa. O la esquiva. No está en medio. Joder, macho. Y la Riven sigue viniendo aquí como una enferma, ¿eh? Me voy para medio, ¿eh? Mira, me acaba de venir un pedazo de olor, dolor de oídos. O sea, no sé ni por qué. El tren chucuchú, por favor. Eso es. Eso es. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y juntadita. Me flipa. Me flipa porque... ¡Oh! ¡Me lo traes! Uf. Me lo ha traído a mí el cabrón para que me mate. Nah, ha sido muy buena. Ha sido un engage muy bueno por mi parte, la verdad. No te voy a mentir. No te fue a engañar. No te fue a chengachá. No, es supuestamente en italiano. No me hagas enfadarme o algo así. Es no me fate en cachá. Vale. Por si algún día os preguntan, pues se dice así, ¿vale? Para que sepáis. Ay, qué pena, vais a morir todos, todos. ¡Ay, esa Q, qué falladita! Joder, la Kali lo que mete, tío. ¡Opa, la Kali lo que mete! Mierda, mierda, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé ni qué estoy haciendo, tío. No sé ni qué estoy haciendo. Voy a morir. Pensaba que Akali seguía viva, tío. Qué cagadón más guapo que acabo de meter, Qué troleada, tío. Buah, tengo el pecho con unas agujetas. Que es que literalmente me va a explotar el pecho. No tiene ningún tipo de sentido, te lo juro. Me cago en su puta. Oh, me mato, Es que me mareo y todo, tú. ¿What? La gente dice que odia la violencia, pero no aparta la mirada. Lo de tener una frente de 45 centímetros, bien, ¿no? O sea, centímetros, metros, bien, ¿no? Es que me he confundido de parte del cuerpo. Estaba pensando en otra y claro. Vale. Vale. Voy para arriba. Akali es muy buena además porque puede zafarse muy...
Me cago en su puta vida y me va a pillar, ¿verdad? No puedo. Es lo que hay. Ha tirado flash. Es lo que hay. Es lo que hay, tío. Tira flash, me gana. Esa es la putada. Qué putadón, ¿eh? Porque encima ahí no podía sobrevivir ya, porque... Es que aunque yo me vaya, la tía corre más que yo. Y encima creo que me ralentiza, aparte de stunearme. No sé. ¿Qué acabo de hacer? Pues vale. Completamente de free, pues vale. Mira este pavo, tío. Y le da igual todo, ¿eh? Y ya está, tío. A ver, también es posible que me... A ver, es posible. Es bastante difícil y bastante poco probable, pero... Puede ser que alguien coja mi ID del LOL, que es igual que la de en Twitch. Hombre, le falta la barra baja, pero bueno. Vale. Y me esté viendo algún rival, pero, hombre, lo dudo. Lo dudo. ¿Qué cojones está pasando? Bueno, se ha suicidado para que no... Se ha suicidado para que no le den la kill al equipo. Pero, ¿a qué punto llegas, tío? La Riven, la verdad, que no está haciendo nada, ¿eh? O sea... Creo que yo estoy siendo bastante más útil. Me da igual, tío. Ya está, tío. Me da igual, me da igual. Me da igual. Tiro torreta y punto, ya está, tío. Me da igual todo lo demás, tío. Tiro torreta y ya está. Ya está, tío. Mira que es difícil fallarla, ¿eh? Pues la ha fallado. Si la vida te toma el pelo, vas y le partes los huesos. Está guapo, ¿eh? Está guapardo el diseño, el aspecto de Skarner, ¿eh? Toma. Encima el personaje... Cuidado, ¿eh? Está fuertote, ¿eh? Una pregunta, ¿lo de dejar de tocarme los cojones te lo sabes o qué, Corki? Porque va a 0-6, pero me cago en Dios. Me toca los huevos. Pero ¿cómo que una doble, tío? Es que encima no puedo llegar, tío. No puedo llegar a por él, o sea, no... No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Se la va a jugar, ¿a que sí? Corki es un personaje que es completamente injugable si estás con Set. No puedes hacer nada. El rango que tiene, tío. Qué absurdo, tío. Qué absurdo, tío. Qué absurdo, qué absurdo. Y Nashor. Y ya está, tío. Y ya está, tío. No me ayuda ni Peter, ¿eh? Ni Peter, tío. Nah. Ni Peter, tío. Pues vale. Ni Peter me ayuda. A ver, tenemos dos dragones. El Nashor se les va a ir. Cuidado, ¿eh? No pinta mal la partida, ¿eh? Lo digo en serio. No pinta mal que digas, buah, qué mal, tal. No. No, no, no. Skarner, ¿qué tal va? Vale. 1-6-7. Bueno. Es que Akali se está llevando las kills y es lo bueno. Bueno, y Miss Fortune, ¿eh? Parece que está muy mal, pero... Sinceramente, vamos... No, sin el sinceramente. Parece que vamos perdiendo, pero vamos ganando.
tanto en objetivos como en kills, 17 frente a 20, vamos ganando, como en fedeadas, porque esta y esta van fedeadas a muerte. Esta no va tan fedeada y esta tampoco. Y ya te digo, entre yo con la ulti y la W, este con la ulti, o sea, somos un equipo muy guarro. Y entre medias, estas dos te revientan, ¿sabes? Entonces creo que es un buen combo. Somos muy pesados, ¿sabes? Nah, es que contra un ranked no puedo hacer nada, tío. Está muerto. Nada, básicamente es decir que somos muy pesados y adiós, o sea, no hay más. O sea, es hablar, es decir algo acerca de que vamos ganando a tomar por culo. Venga, venga, máquina. Gáname esta, máquina. No le he dado ahí porque Jesús es santo. Mira cómo le pongo, O sea, mira cómo le pongo. Esta para afuera, está claro. Ahora, las demás, bueno. Antes me jugaba el cuello en el foso, ganando dinero para otros. Ahora es y estoy encantado. No, voy a ir aquí. Y no llego, tío. Es que, y aún así no llego, tío. Vale, eso es. Adiós. Vale, vale. Eso es, vale, vale. Vale. Pero no muere, tío. Me toca los cojones. Sinceramente me toca los cojones que no muera. Mira, como esté aquí. Buf, no, no, no. Estás aspirado a Saturno como mínimo. Mira, como se haga el dre... Ay, la ha dejado a poco, ¿eh? Skarner la ha dejado a poca vida, ¿eh? ¡Oh! No se ha llevado dragón, tío. O sea, ha estado bien, un shutdown y potente y tal. Dos kills además, muy buena. Esta lleva fuerte ahora con dos kills y shutdown, cuidadito. Shutdown de 300 además, cuidadito. Pero el dragón es muy importante, tío. Muy, muy importante. No tengo visión, no hay nada puseado. No puedo ir a por esto como un kamikaze, tío. Yo me hago Sterak, tío, que me gusta mucho. Vale, después de Sterak... Debería de hacerme algo anti-heal, ¿no? Porque... Bueno, esto ya no... No roba vida, esto. No, no. Esto antes tenía como un 8% de robo de vida o algo así. Ya no roba vida. La brea se cura mucho, pero sinceramente hablando... Ahí está, entre mi W y la Q de la otra. Adiós. Muy buena. Vale. Cuidado, Vale, vale, va. Va, va, va. ¿Cómo cura Soraka, madre? Soraquita, ¿cómo cura? ¿Soraquita? ¿Cura un poquito, no? ¿O qué? Un poquito, va. Cúrame un poquito. Cúrame un poquito. Nah. 975 de orito. Bueno, ya está aquí Ero el muy calvo. Porque está claro que quien llama calvo a la gente... Bueno. Seguramente es porque tenga problemas de calvicie. O los tiene o los va a tener. Y lo sabe. Y como no quiere estar solo, pues insulta a los demás llamándoles calvos. Lo que hay.
Es lo que hay, vale. ¿A qué le pilla? Muy buena. Qué guapo, ¿no? Qué guapo. Todo el equipo palmando. Qué guapo, tío. Es muy guapo, la verdad. Vale, entre Akali y yo... Bueno, ¿qué tal, Ero? Por cierto. Buah. Qué va, eh. No sé ni qué estoy haciendo. Qué va. Buah, qué va, tío. Qué va, qué va, qué va. ¿Qué va? Que va, eh. Como que no, eh. Buah, a esa Riven. La he dado duro, eh. Sinceramente, si llego a tener el Sterak ahí. No sé quién ganaba, eh. Entre esto y las Qs la fundo, eh. Pasa que me ha tirado prender y todo el combo. Y claro, no he aguantado. Además, yo ya tenía poca vida. Porque estaba huyendo y ya me ha estado pegando. Entonces. Un poco injusto, ¿no? Pero bueno. Hay que hacer anti-heal, imagino. Por la Briar. Anti-gilator. Mira, ni gap ni hostia, cero. Gap no. Jap. Va a ser el pedazo puñetazo que te va a meter. Eso es diferente. Vale. Joder, macho. Es que soy una basura. Soy una basura, tío. O sea, soy una basura, tío. O sea, no puedes dejar de jugar a este juego un solo día porque te conviertes en una mierda, tío. O sea, ¿qué cojones, tío? Es que en esa... O sea, llego a tirar ahí el flash, una E, una W, una ulti, un tal, mato a uno o a dos. Porque no aguanta, aunque me one-shoten, bueno, me quitan mucha vida, no aguantan nada. O sea, caen, ¿sabes? Pero no, me quedo ahí en medio parado sin hacer nada y me matan. O sea, no sé jugar, tío. Qué fuerte este juego, eh. Qué fuerte este juego, eh. Qué fuerte, tío. O sea, dejas de jugar un par de días y como no seas, pero muy, muy bueno, es como, es, de verdad, es una pasada este juego, es una pasada. Es una pasada, tío. Tienes que practicar que flipas. Wow. Tienes que practicar como un cabrón, ¿eh? Es que no tiene sentido, tío. El domingo no jugué, el lunes no jugué, el martes estoy jugando todo derrotas. O sea, yo no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Garganta reventada, como siempre. Me voy a comer la manzana porque no tiene sentido, vaya. Ero, tú cállate que... A ver, para empezar, estás en papel mojado, ¿vale? O sea, si yo estoy en platino, tú estás en papel mojado. Entonces, a ver, cada uno que hable lo que pueda, ¿no? Me cambian... Gracias mil, oye. No me voy a quejar. Necios impuros. Pero es que encima me lo noto, eh. Me noto mucho más... Mmm,
apagado, por así decirlo. Caitlyn, putísimo asco, no hay más. No tengo rival. Annie, putísimo asco, no hay más. O otra Briar, joder, macho. Y una Karma para dar todavía más velocidad de movimiento a Briar. Joder. Me gusta mi equipo, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Pero me gusta, ¿eh? No está. Vale. Con Traunsen, tranquilito. Bueno, como tenga Ignite, de tranquilito a los cojones. No, vale. Sen a level 3 o así. Bueno, es que Set es muy fuerte. Es que justo Set es muy fuerte, pero Sen te mete unas hostias que te destruye. Entonces, a ver, hay que ir con cuidado. Y sobre todo la mítica de te meto en la torre, te reviento. Manzana. Como manzana. En vez de un buen filetón, mira. A la hora de comer, hora española, es decir, más o menos a las 2 o 2 y media, no me acuerdo. Me he comido un bol, no sé, era un bol bastante, pues un bol grande, ¿vale? Lleno de macarrones hasta arriba. Con 1, 2, 3, 4. Con 5 filetes de lomo. Creo que han sido 5 y no 4. Creo que han sido 5. Vale. Y después a las 4, bueno, miento, a las 5, 5 y algo, que he empezado directo, me he comido un sándwich, 2 rebanadas de pan integral, 0% azúcares añadidos, con, porque eso es importante, ¿no? El azúcar hay que reducirlo, con una lonchita de queso, que es un queso light, y con 2 paquetes que creo que equivalen a un 50 gramos, 60 gramos, algo así, pero bueno, 2 paquetitos de lomo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ya he comido mucha carne, ¿no? Y como la fruta me gusta, está muy buena y tiene mucha vitamina y muchos nutrientes, pues mira. ¿Qué pasa, Ero? ¿Por qué pones ni como si literalmente fueses un niño de 7 años? 7 menos 5, 2. Pues acaso.
Mucha carne. Bueno, a ver, no eran filetes como un plato de grande, eran filetes pequeñitos así como tal. Pequeñitos entre comillas. Como mi mano. Un poquito menos que mi mano. ¿Vale? Cuando quieras nos damos de hostias. Mira, Ero. Yo. Mira, Ero, cuando quieras, compras, porque yo no lo voy a hacer todo, no te voy a pagar el vuelo. Cuando quieras, compras un billete a España, nos vemos y te meto, pero de tal guantazo que te mando a volar a Latinoamérica. Ni vuelo ni hostias, nunca mejor dicho, ¿vale? Oye, la partida, ¿por qué no carga, tío? Por cierto, Alishin no está todavía mejorado, ¿no? ¿O sí? No, creo que no. No, le veo como muy normal, ¿no? Pero Alishin le actualizaban el aspecto en mayo, ¿no? Creo. Hostia, acaba de decir uno por el chat. Ojo, cuidado, ¿eh? 30 segundos para los Sí, vale. Jin era DC, ¿vale? Este pavo acaba de decir: Hasta que no luchas a muerte con alguien, no lo conoces del todo. buena suerte a todos. Imagino que también al equipo enemigo. O bueno, igual, no, da igual. Espero que estéis pasando o que bueno, sí, que estéis disfrutando del día. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver dentro de 20 minutitos a ver a cuántos de los que estamos aquí nos desea la muerte. A ver. Nada más empezar, ¿eh? Minuto 1:47, doble del equipo enemigo. Doble de la de carry. Nada más empezar, ¿eh? La primera en la frente. Duro. Tú a mí me estás tomando el pelo o algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El puto LOL de mierda, ¿cuándo me va a dejar ganar una partida? Pregunto. Una partida, pregunto. Dino a la guerra mejor. No, no, o sea, yo no sé el puto LOL si me está hoy tocando los huevos o qué, pero son ya las 7 menos 20. 7 menos 20 y no he ganado ni una partida. Bueno, he jugado 3 en total. La tercera no cuenta, obviamente es un remake. Mira, este juego es una mierda, pero como un campano, vaya. Ero, gracias por los ánimos. Ahora esta que viene la vais a perder. Bueno, lo que vas a perder es tú la cara, pero no, perdona. Lo que vas a perder tú son los dientes del pedazo de puñetazo que te voy a meter.
que es diferente. Luna sangrienta. Están guapas, pero... De hecho, una Passet molaría, ¿eh? Y que la W fuese como de sangre, ¿no? Así, sería muy guapo. Obviamente con el pelo blanco, porque es así, ¿vale? Pero no... Vamos a darles skins a personajes que no le importan a nadie. Claro que sí, tío. Necios impuros. Ero, mira, yo... Yo solo te digo que cuando llegues... Como mínimo a plata, entonces ya si quieres puedes llamarme malo, pero de verdad... Mierda, Leo, que sí. No quería, ¿eh? Como se pille un Ranged, te lo juro que me dan ganas de... No tengo rival. Va, un Ranged no, por favor. Oye, ¿que eliges ya o qué? Porque Bolivar top lane puede ser. Puede ser, pero... No voy a elegir. Sí, Bolivar top lane, vale. Podría ser peor, la verdad. Boli tampoco... Boli es un skill matchup, yo creo. Es básicamente que le dé la W. Si le doy con la W, me reservo la E para darle la W. Es que de hecho es eso, me reservo la E. ¿Por qué? Porque él se va a tirar a tope a por mí. Y cuando me tire el combo, seguramente mi W ya está cargada al máximo o casi. Así que será de seguido una EW. Y luego a hostia limpia. Le hago daño verdadero, seguramente más daño del que él me ha hecho a mí. Y tengo que matarle o dejarle fuera de juego para que se pire antes de que él me quiera reventar a mí. Vale. Porque si no, jodidos. Buah, no tiene sentido, de verdad, que dejes de jugar un par de días a este juego y te castigue tantísimo, tío, tantísimo. No tiene sentido, tío. Y luego, aparte de eso, o sea, por favor, ¿por qué tengo, o sea, hoy en el gimnasio he hecho bíceps y espalda y ahora de repente, bueno, de repente... Me está doliendo. Bueno, el tríceps también, por lo que veo, ¿eh? ¿Qué digo tríceps? Gilipollas. El bíceps. Bueno, el tríceps de ayer, porque hice pecho, hombro, tríceps y... cuidado el tríceps, ¿eh? El bíceps de momento no... No duele, pero... La espalda baja, hijos de la grande, tú. Madre mía, tío. Me matan, ¿eh? Me matan, tío. Te lo juro, tío. Me voy a morir un día de estos, ¿eh? Y mañana me toca pierna. Qué putísima barbaridad, tío. Qué manera de reventar a una persona. Qué locura. Qué locura. Quizás hoy me debería de haber tomado un café o algo, ¿eh?
Porque me noto apagado, tío, tanto jugando como en general, no sé. Me noto apagadito, la verdad. Bueno, me noto cansado, básicamente. Y es martes, ¿sabes? Es que hoy, es verdad que hoy he dormido mal, ¿eh? La verdad. Vale. Se va a pillar la Q, está claro. Es fácil perder el rumbo, pero es incluso más fácil perder. No. Vale. Pusea, pusea. Pusea, venga. Pusea todo lo que quieras, Bolívar. Oye, igual que la anterior, ¿qué probabilidad hay de que otra vez la botlane se haya hecho una doble, tío? Es que... Nah, definitivamente el Loloi no, ¿eh? Pero no, ¿eh? Pero no, ¿eh? Pero no. El Loloi... ¡Buf! Cuidado, ¿eh? Gasta, gasta, gasta la E. Gasta la E, sí, gasta la E. ¿Para qué gastaba ahí el flash? Porque soy gilipollas. ¿Qué? ¿Qué cojones? Nah, vete de ahí, vete de ahí. Vete de ahí, que te revientan, ¿eh? Vale, vamos a ver. Hay que concentrarse. Y para concentrarme necesito estar callado, ¿vale? Nada. Vale. Tío, esta 100%... Es que es obligado, tío. Y ya está, tío. Si no respetas, tío, te vas a tu casa. Punto, ya está. Tiene fantasmal y TP en vez de el flash. Y está yendo con garras del inmortal. Cuando el pavo va a ir a P. Este tío tiene toda la pinta de que se ha equivocado de runas. Iba a jugar un boli a P y se la ha puesto tanque. Tiene toda la pinta, tío. Pero toda la pinta, tío. No ha gastado TP, ¿eh? No ha gastado TP, tío. ¡Uy, pa, qué catada, ¿no? ¿Cómo te ha pillado ahí, tú? ¿Qué hace Nunu? Vale, el tío está puseando, pero... No le da tiempo, ¿verdad? Ojo el canon, ojo el canon. Vamos, canon, no, 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 no. ¡Ay, qué pena! Tía, me saca muchísimos minions, no puede ser, ¿eh? Tiene el 6 ya. Va a meterse, 100%.
sea, va a intentar hacer el combo. O sea, acabas de darle un golpe. Uy, tío, ¿cómo no le he pillado? Le mataba 100%, ¿eh? O sea, tira la seta para que le vea venir. Yo la verdad que no sé. No está, no está, se ha pirado. Se ha pirado. Joder, macho. Ah, no se ha ido porque tiene lo mismo. Me pillo esto, ¿eh? Sí. Vale, eso es. Cuando tenga hoja de... Buah, qué putada. Cuando tenga hoja del rey, la cosa... Bueno, va a cambiar. A ver, creo que le gano, pero... Ahora mismo, pero... Con hoja del rey claramente le gano. Death Bell, o sea, Death Bell va fedeadísimo. Vale, muy bien, tío. Muy bien, tío. Death Bell va fedeadísimo. Muy bien, tío. Buah. Buah. Prediciendo dónde va a aparecer la Q. Soy simplemente muy bueno, tío. Soy muy bueno, tío. Y una doble de la DC, eso es muy bueno, ¿eh? Eso, cuidado, porque igual hasta lo devuelve la partida, ¿eh? Your language is so cute. Thank you, I'm cool, but if you are here... sell me any service or something like that. Sorry, but I'm not interested in. Okay, my English is too fucking bad, but you know, I think that it is the basics, you know. Vale. Códice, vara explosiva y yo, cetro vampírico, pico y arco curvo. Buah. Ojo, porque tenemos una Casiopea. Es que es decirlo y a la mierda. Es que es decirlo y a la mierda, tú. Pam. Pam, pam. I don't want to sell anything, okay. Nah, I mean, the 100%, no, 100 is not like 100, no. Bueno, the 100% of people that come to my stream talking in English. Where? Because of that. Because, because to sell me something, okay? No! Ah! Qué mal la R, tío, qué putada, eh? Qué mal la R, tío. ¡Qué rabia me ha dado, coño! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putadón, tío! ¡Qué putadón! ¡Qué putadón la R, tío! Vale, AP, tal, tal, bueno, no sé. Creo que para estos dos me haré una...
Es que no sé, tío. Porque autoataque, autoataque, autoataque. Y la Q y la W cuenta como autoataque. Aunque vaya AP, tío. Que sea por el G, por esta, que va fuerte. Me voy a hacer las blindadas, eh. I'm casual. Audiencia, ok. Ok, man. Then, just enjoy it. I mean, you can't understand the Spanish, but if you are here, it's for something, no? Of course, you are here because of my high, so high level of gameplay in League of Legends. Vale, Boli está abajo. I understand you. I don't want bot. What? Prefiero solucionar las cosas con los puños. Hostia. My League of Legends ser. My league in service is diamond. Ok. Then this is hard for you, no? Yeah, ok. This is so hard for you, no? Then if you can give me some advices for carry the games with Seth. I mean, Seth is my favorite character, and I want to play only Seth. Seth and Bolívar. Vamos a ver, pero ¿este tío se ha pirado en serio? Supongo que no puedes ganar siempre. Tú estás perdido. ¡Ah, que no se ha ido! Pero aquí sí que lo... No. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos tontos? ¡No! ¡No! Lo he buscado yo. Tengo que arreglarlo yo. Madre mía, el día de hoy. Madre mía, el día de hoy. Madre mía, el día de hoy. El día de hoy es más malo que el de Mary Poppins sacando el pasillo, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Oh my fucking god. Anyone can tell me why I'm putting the bottom yes, please. I mean I'm not stupid, but these choices wow are so fucking stupid. I like to talk in English, but my level is so fucking bad. But when I'm talking in English and I know some vocabulary, wow, this vocabulary sounds really fucking bad. Yes, when I hear me talking in English, I don't know why, but I like. Bueno, voy a hacer la despedida en inglés porque sinceramente este día ha sido un día tan de mierda que me pego un tiro detrás de otro. I mean, this day was, ¿no? This day ha sido, ¿no? Bueno, was es para personas, ¿no? I'm like a shit in this game, okay? In Sunday I'm not play this. ¿Cómo se dice lunes en inglés, tío? Sunday, yes, but no, Sunday no, Monday. That's it, Monday. In Monday I don't have played this.
And we are on martes. In English, martes, I can't speak, okay? But you know me. I'm really bad at this game. I'm really, really bad. Es que it is not normal if in one game you need to play, no sé, 5 hours daily to pick a diamond. O sea, it is not normal. O sea, sorry, but I have a life, I have a work, I am tired because of the gym. I can't do more, okay? I'm trying my best, but I mean, now no, o sea, me refiero hoy. I know that in this place, in the 1 hour, bueno, almost 2 hours of place, I really play like shit. I know, o sea, I admitted this. But I'm tired, tomorrow I'm going to play stream again, I'm going to play League of Legends again, and I'm going to try it again. If I play 1 week all the days, I'm going to take more level, I think, and I will not repeat in this. I will not repeat in this. Is that correct? I don't fucking know. Bueno. As you look, I'm not a good English speaker. O sea, the when I say the for me, I am a real stupid, okay? And I don't like it. But when I say the sentences completely, wow, I like it. So, I'm going to stop talking in English. Thank you for coming to my stream. I hope you enjoy it. But you come to my stream in one of the baddest moments of the last week. Sorry, but that's it. Okay, I'm Dante. I'm Dante from Spain. Yeah, a real normal name, but well, Dante. And this is my content. Okay, I mean this is not my level. Es que, I can say in English, llevo 2 días sin jugar. If you are not native speakers, you can... because you want to improve your English. Little. Yeah, I know, but... I mean, I'm not good, but for me it's better. Oh, I understand more English reading than speaking. Bueno, this is the most people, o sea, in generally, is like that, no? Like that, I mean. Well, when I say one letter or one paragraph or something bad, o sea, incorrectly, siento mucha vergüenza. ¿Cómo se dice vergüenza? I am so embarrassed, eso es. Embraced, embarrassed. I don't know how to say it, okay? I am so embarrassed of my level. Bueno, I'm going to leave the stream. Thank you for coming. Thank you for not selling me any service, any stream pack of a banner, alert box, etc. Vale, and more. And thank you. Bueno, I don't know how you are here.
I don't know, because if you are a English viewer, but you are in Spanish stream, this is so rare, no? Bueno, no sé. Nah, thank you for coming, and I hope you enjoy it. And if you like to come again, pues come again. I mean, I'm not talking in English in all my streams, okay? In this one is like a special edition, you know? But that's it, okay? I live in Turkey. Bueno. You are look like my friend. Bueno, I mean, I'm going to tell you something seriously. I don't want to be a little angry or something like that, but I mean, we are not friends, okay? I have been following you for 6 months. Bueno. Okay. Thank you. But because of the language, I think that we are not making so many interactions, really. But, bueno. Thank you for coming. Bye.